tenemos, sí, ese cuadro de situación, lo seguimos trabajando, nosotros lo vamos a dar a conocer a mediados del mes de noviembre. En casi todas las áreas hemos tenido este trabajo de conjunto, este intercambio de datos, en algunos con muchísima fluidez, en otros con más, digamos, condicionamiento. Hay cuestiones que nosotros podemos trabajar de conjunto, como fue la firma en el Ministerio de Salud de la Nación, para poder entrar de nuevamente en un programa de vejez, que desde el mes de abril podemos percibir esos recursos, que lo hicimos de conjunto con la gobernadora Ríos, o cuando participamos del interconectado eléctrico, o cuando participamos en el fideicomiso austral. Hay un trabajo de conjunto en algunas áreas que es muy óptimo, y hay algunas en las que nosotros, cada una tiene su posición porque pertenecemos a espacios políticos diferentes, porque tenemos ideologías distintas y maneras de ver las cosas distintas, pero yo quiero rescatar el decreto que suscribió Fabiana Ríos en cuanto a la transición, que es muy interesante, que a nosotros nos ha permitido obtener toda la documentación. Lo hacemos por escrito, nadie tiene nada que esconder, nos responden por escrito y eso es muy positivo. Y si ustedes comparan, yo creo que pueden comparar la transición de Mendoza, donde se va un gobernador peronista e ingresa un gobernador radical, que está en todo el tiempo de amenaza, de denuncia penal, donde el que sufre es la población. Nosotros hemos elegido un camino que es un camino de transición, donde nosotros queremos que el ciudadano de Tierra del Fuego, en la nueva manera de hacer política que proponemos en la gestión del Estado, es esta, de dialogar los temas y de poder trabajar con tranquilidad, porque la conflictividad social, política, gremial es muy alta en nuestra provincia. Y yo los convoco a ustedes que también nos ayuden en esto de transmitir a sus oyentes, a sus televidentes, esto que es ocuparnos de los temas y dejar de pelearnos, que no le aporta nada a nadie.